Siempre podemos aprender algo nuevo, ¿no es cierto? Por eso se ha dicho, con mucha razón, que dejar de aprender es dejar de vivir. Hoy quiero contarte de algunos hábitos claves que tienen las personas felices. Observándolas, seguro que podemos aprender algo valioso. Esto es Una luz en el camino. Un análisis de nuestra vida cotidiana con el licenciado Rodrigo Arias. Los investigadores en el tema de la felicidad señalan algunos hábitos claves que tienen las personas que se sienten felices. Aquí van 7 de ellos. Mientras los escuchas, elegí 1 o 2 que te parezcan interesantes para probar en tu experiencia personal. 1. Consideran los problemas como desafíos. Las personas felices ven sus problemas como una oportunidad para aprender algo nuevo, fortalecerse y crecer. 2. Aprenden a perdonar. Esto les permite quedar libres del rencor, que es una de las emociones que más limita la capacidad de ser feliz. 3. Son amables y agradecidas. Esto causa que los demás también las traten de esa manera, con amabilidad y gratitud. Se cumple la ley del espejo. 4. Aceptan lo que no pueden cambiar. O sea, dejan de luchar con lo que no pueden controlar y ponen su energía en lo que sí pueden cambiar para crecer. 5. Cuidan su alimentación, porque saben que si se alimentan a base de comida chatarra, sufrirán falta de energía y tendrán poca claridad mental, y así no se puede ser feliz. 6. Alimentan sus relaciones personales. Reconocen que los seres queridos y amigos son un apoyo valiosísimo, sin el cual no podrían vivir. Por ello, dedican tiempo a llamarlos y saber cómo están. Y 7. Cultivan su vida espiritual. Le dan importancia a sus necesidades espirituales y buscan un camino para satisfacerlas. Con respecto a este último punto, en la Biblia, el libro de Proverbios, capítulo 3, dice así: «Feliz el que haya la sabiduría». La sabiduría vale más que las piedras preciosas. Seguir sus pasos es muy agradable. Andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida para quien la obtiene. Felices los que saben retenerla. Quiero animarte a que decidas poner en práctica 2 hábitos de esta lista. El número 7 más cualquier otro que elijas. ¿Te parece? Seguramente Dios te bendecirá ayudándote a crecer en tu capacidad de ser feliz. Y como parte de este proceso, pueden serte de ayuda las lecturas del curso Por una vida mejor que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarlas de forma totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 o búscanos en Facebook como Una luz en el camino. Las lecturas Por una vida mejor te ayudarán en tu crecimiento emocional y espiritual. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una luz en el camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir: permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.